Bueno, pues ahí vemos a los dos conjuntos preparándose para el partido. Ahí tenemos la alineación del conjunto de Zambia, que como ya se lo había dicho, había ganado la ida. Y bueno, ahora también intentando sumar para poder meterse en ese grupo que pasaría a la última fase. Ahí tenemos también la alineación del equipo de Sudán, de su técnico Mohamed Abdallah. Ahí tiene a los jugadores que él ha convocado, que ha elegido para este partido. Zambia se encuentra en el ranking FIFA en la posición número 71. Vamos a ver si logran enfrentar a Sudán, que está en la posición 128 del ranking FIFA hasta ahora. Como se lo había comentado, el pasado miércoles estos dos equipos pues ya se vieron las caras, se enfrentaron, al final se llevó Zambia la victoria por la mínima, algo un poco pues extraño, pues en la, históricamente normalmente no le ganaban a Sudán, y ahí vemos al colegiado para poder arreglar todo, para poder comenzar el partido. Después de esta ronda habrá 5 grupos de 4 equipos y los campeones se clasificarían para la justa mundialista de África, como siempre intentando poder clasificar para la Copa del Mundo de Rusia 2018. Ahí tenemos a los elegidos del conjunto de Zambia y a los jugadores del conjunto de Sudán, quienes también se preparan para poder jugar en esta mañana de domingo aquí en tiempo de nosotros, para poder disfrutar de estas eliminatorias rumbo al Mundial. The style of play. Wanda Mina. All of the pieces of the puzzle on the table. Was he able to put them in the right place? That road goal is a big key in that first leg. Gives them the comfort in knowing a draw would be good enough. Good look at Kennedy Mwini, wearing the captain's armband here today. Temperature hovering just below 90 degrees as the Zambian fans ready to celebrate. Mostly cloudy skies. Humidity not that high, but they are expecting thunderstorms before the end of the day. Hopefully we can get this game in before that happens. Bakari Gassama checking his watch. The Gambian gets us underway. Again, Zambia in the green, Sudan in the red. Lots of color on display, although the shirts and shorts of the hosts in some ways matching the pitch. Maybe some stealth attacks from a team that is loaded with forwards. Phil Shane, Matteo Bonetti with you as we get set for action. Abdallah pushing it forward. Bakri Babaker pushing it down the line. Mergani. And now taken away, and Zambia on the attack. On the far side, Kalengo up the line. Sudan dropping back.
lifted all the way to the near side, but too much for Musanda. They're already trying to spread the ball side to side. You can hear the crowd's enthusiasm the second that Winston Kolengo got on the ball. It's going to be that player to try to connect the midfield with the attack and try to put this game to bed early. Curious to see how the coach will approach this match, George Mondamina. Ball pushed forward into the area, trying to bring it back under control, the playmaker Kolengo. Again, trying to get the ball on his foot as much as they can. Again, pushed wide. Musonda on the near side sees it skip away, and Osman coming away with it, shepherding it to the side. Chepeshi with the throw in, collision, and it will be a foul. And Bissouma there trying to split two defenders, clearly taken down, just gets clipped right on the shin. So he's trying to cut inside. A lot of movement, though. When one of those Zambia players is in control, you see plenty of movement all around, trying to open up spaces to free that pass. And in there, did a good job to split the defense. Clear foul, though, and it sets up this first dangerous set-piece opportunity for the home side. You can see Collins and Bissouma, the big number nine, playing his soccer down in South Africa for Black Aces. He's the target man up front. He's a big and boy. They do use Kolengo and Musanda to try and set the stage. Akram El Hadi trying to make sure his mini wall is in the right position. That near post begging, and it looks as though Mbasumba wants to have a go. Blasts it up, but well off target. It'll be a goal kick for Sudan. Almost looks like Mbasumba wasn't ready for it. Saw him standing around that split second late and then decided that the free kick was going to be taken short to allow him to have a go on that left foot. It's an ambitious angle, Phil. Very difficult to beat the goalkeeper, Akram Salim, from that distance, but decides to have a crack on goal. And Mbasumba, he is probably the most dangerous threat up front for Zambia. 31-year-old who has 52 caps, 18 goals. That's a pretty good ratio at the international level. Ex-Orlando Pirates man. Ball down the line from Osman. Giving chase, Abdallah. Putting him under pressure and forcing the error and clearance. It'll be a throw-in. Only about 25 yards out. Under pressure, Mfune. Wishes he had that one back. Bakri Babaker, the intended target, cleared all the way back to midfield. Al Akhtir with the errant touch, and Suleiman takes it away from danger. Blasted long into space, bounding into the 18 and out. Kolengo trying to keep it in, but just runs out of real estate. Well, showing Zambia that they don't care if they have that 1-0 advantage, that precious away goal, they still have to go for it. Know that if they get a goal now, it's really going to be an uphill task for Sudan, and look quite lively and energetic off the ball. That time choosing to bypass the midfield entirely, just going for that long ball over the top. Winston Kolengo. Again, Osman with a long throw down the line. Skips away from Babaker. Trying to defend it. Smart play as he bangs it off the defender, and Chepeshi surrenders a corner kick. Bakri Babaker with an in-swinger.
actually sends it long, laid back towards the center of the park, but quickly closing down. Good defense by Musonda. Yeah, not the most accurate of balls to try to play it wide once again for Babacar, the man who took the corner kick, trying to find him once again so he can do work out wide on that left-hand side, swing the ball in for one of the targets up top. Again, pushing forward, looking for Abdallah, but blasted away by Zambia, giving chase Kangwa, and forces that clearance back to midfield. Sharif, a little back heel, but maybe Mujahid Abdallah should have played it safer. Instead, it's a turnover for Zambia. Screaming instructions on the near side, Hamdad Hamad. I think he thinks his team might be taking this just a bit casually. Bakari Gassama is not, and trying to make sure this one does not boil over. Just a little strong from behind by Mohamed Koko Abdallah. Yeah, reaching in, but also pulling back on the shoulder with the forearm. That's always going to be a foul. Bit overly ambitious on the challenge from behind. Plenty of other action taking place in African World Cup qualifying. Gambia actually advancing to the next stage. BN Sports, your home of World Cup qualifying, not just from Africa, but don't forget, CONCACAF and CONMEBOL qualifiers also underway. Ball lifted forward down the line. Babacar bringing it down. Cepeshi backing up, deflected away. Good idea, even if nothing comes from it. A little trickery, trying to create some room on the left-hand side, trying to beat the defender. But just takes a slightly heavy touch and had an option in Mohamed Abdallah inside of the box. Looked to be well covered, though, by two of the Zambia defenders. Good chance on the near side from Musonda. The Armenian-based winger sees it poked away. You can see Zambia at the outset trying to get down the wings. Musonda on one side, Kalengo on the other, and they do here. Musonda into the middle, loose inside the 18. Looked like Kalengo trying to drop it back, but couldn't quite find Mbesuma. It's out for a corner. Fine work from the diminutive Lupambo Musonda, number 11 here. That low center of gravity, very shifty, and just blows by the defender with that little quick burst of acceleration. Fine ball in, but snuffed out well by the defense. Just trying to play it short, option at the near post. From the corner, Mbesuma taking it himself. Blasts it long, maybe just a little bit too long. Sincala on the far side tries to bring it back, but the big man can't. And Sudan dodges a bullet. Into the middle of the park, poked free. Another chance for Zambia on the break. Musonda to his inside, left it there, poked free by Bala, out for Sudan on the counter. Mergani quickly to the far side, looking long, trying to switch the field, and does find Babacar. That's the man that they keep looking for every single time they go forward. Sudan going down that left-hand side through that player, Bakri Babacar. Looks to be their tricky winger, trying to open up space and create a mismatch with some dribbling skills. So far hasn't really been able to get by the defender, though. Deflected to the near side, bit of a scramble, giving chase Musonda, but a foul as he got a little too close to Mohamed Al-Khdir.
Yeah, wearing the captain's armband here today. Into the center, Abdallah. Parece que Sudán quiere empezar a controlar la pelota y está la pelota cortada en el centro del campo. Quiere responder Zambia. Avanza por el costado derecho. Vemos con el 8 a la espalda Paul Katema. Katema con el balón dentro del área. Aparece bien en la cobertura Suleiman. Hamid Kamal Suleiman con el pelotazo. La lleva a tocar uno de los jugadores que visten de verde. El control no es bueno. Parecía que era más un intento tímido de hacerse con el balón por parte de Sudán. La pelota le corresponde al conjunto de Zambia. Zambia es la que lleva ahora mismo, recuerden, la iniciativa. No por este resultado, que es 0-0, sino por el de ida. 1-0 se impusieron en Sudán. Hoy aquí en el estadio Levy, en Wanawasa de Ndola, va a tener que ser Sudán el que dé un paso al frente si quiere estar en la próxima fase de clasificación, tener opciones de estar en Rusia 2018, aunque eso sí sería prácticamente un milagro, ¿no? Ver a Sudán en la fase final ya en el próximo verano. Aprovechamos para recordar cómo es la fase de clasificación desde África. Saben que aquí en la pantalla de BeIN Sports van a poder seguir la africana y, por supuesto, la de Conmebol y Concacaf. En el caso de la africana, ya se ha disputado una primera ronda. Esta es la segunda, duelos directos, ida y vuelta. Son en total 20 partidos para escoger 20 pasajeros que se van a medir después en 5 grupos de 4 equipos cada uno de ellos. El que gane cada uno de esos equipos, de esos grupos, iría directamente hacia Rusia 2018. 13 minutos y medio. Zambia 0, Sudán 0. 1-0 en el general para Zambia. La pelota que no llegó a alcanzarla finalmente Kangwa Evans. Lo que sí, y siempre destacamos aquí en BeIN Sports, el ambientazo que hay en los estadios de fútbol, siempre en África. La mejor excusa para juntarse, para crear esta fiesta en el graderío. Ha intentado cortar la pelota a Tahir El Tamir Babikir. Controla la pelota Zambia. Lo hace Benedict Chepesi. Con el 14 a la espalda ponía el centro. Este que la quiere controlar es Musonda. Jugando hacia la calle central. Aparece en el apoyo ahora desde atrás de nuevo Paul Katema. Viene en la cobertura este hombre. Saed Osman. A punto de caer Lubambo Musonda. Consigue mantener, eso sí, la posesión del balón. La cobertura desde muy cerca de Osman. Saque de banda para Benedict Chepesi. Se va acercando poco a poco al área contrario. El equipo de Zambia quiere buscar la sentencia. Ahí viene el centro desde la derecha. El remate de cabeza se pierde por encima del larguero. Puso a volar Akram El Hadi Salim. Ahí vemos la ocasión, se rasca la cabeza. El remate con la testa fue de Winston Kalengo. Apuntamos la oportunidad, por lo tanto, el centro desde la derecha. El saque de banda era de Chepesi. Le vuelve la pelota, pone el centro de primeras. Ahí están viendo cómo llega desde atrás Winston
Calengo. Parece que se ha quedado tendido en el suelo el jugador de Sudán. Pide calma el colegiado y dice, aquí decido yo cuándo entran las asistencias. Ahí vemos el golpe que le propicia Estopila Sunsu sobre Suleiman. No es Abdala, es Mohamed Koko Abdala el que está tendido en el suelo. Vemos las conversaciones en los banquillos. Está fuera del terreno de juego finalmente. Koko Abdala viene con el centro. A balón parado Mohamed Abdad Mergani. El centro que no lo toca a nadie. De los ofensivos sí lo hizo este hombre. Estopila Sunsu. Habrá córner. Ahí está la repetición. El que toca en última instancia fue Chepesi. Vemos hasta 6 jugadores de Sudán implicados en esta acción de estrategia. La va a poner desde la esquina de nuevo Mergani. Ahí viene el centro, el cabezazo para sacarlo desde la defensa por parte de Zambia. 18 minutos prácticamente ya de partido. Ojo a la contra. Suena y ruge el estadio porque viene la contra Zambia. Pelota abierta, sector derecho. La tiene Konis Mzuma dentro de la portería, sí, pero ataja el Hadi Salim. Yo creo que podría haber ofrecido un poquito más, Konis Mzuma para definir en esta última oportunidad, en esta última llegada al área. La pelota le llega prácticamente solo por el margen derecho y después del control se la deja en la pierna buena, en la izquierda. Yo no sé si es que quiere sorprender, intentar jugar una vaselina al guardameta de Sudán, pero lo cierto es que estaba prácticamente en la línea, con lo cual era muy complicado lo que aspiraba a conseguir Konis Mzuma. Ataca Sudán, lo hace a través de Abdalá. El centro, vamos a ver si lo consigue salvar a la carrera como puede Abdelgadir Babeker. Recupera Zambia. De nuevo a la contra, ¿lo notan? No. Le tira la finta, es Benedict Chepesi el que sería avanzando, pero la perdió en última instancia. Recupera de nuevo Mustafa Bala. Uf, hay entrada. Tocó balón, eso sí. Continúa atacando Sudán. Saque de banda para los que visten de rojo, para Sudán. El centro desde la línea de fondo lo controla bien en defensa ahora. Lleva a tocarlo Uchisa. Infina, pelotazo. Ahí hubo falta del jugador de Sudán. Lo protestaba el colegiado. Le protestaba el colegiado el árbitro que dirige la contienda. Bakary Gassama de Gambia. Le estaba protestando Hamdan Hamad, el técnico de Sudán. Ahí vemos. Bueno, el contacto existe. Continúa la música en la grada. Estamos en directo en Bein Sports desde el Levi en Banawasa Stadium de Ndola, en Zambia. Partido de vuelta.
Con este resultado estaría clasificado Zambia. Bueno, el gesto técnico ahí, tirándole la finta. El autor era Boyd Mkandaweri. La falta fue de este que viene en pantalla, de Mohamed Koko Abdalá. Se cierra atrás Sudán. Se protege el saque de banda. Va a poner en juego Benedict Chepesi. La marca doble sobre el delantero de Zambia. De nuevo Chepesi mete la pierna derecha con el exterior. Aparece bien de cabeza Solimán para despejar. De nuevo Zambia. En la divisoria. Esto pila Sunsu. La quería poner en largo. El balón dividido. De nuevo achicando agua Sudán. Como puede, salvando las embestidas de Zambia. Que son más de posesión, son más de acercamientos al área que no realmente de disparos a puerta. Prácticamente no hemos visto peligro por parte del conjunto que dirige el señor Wandamina. Vamos a ver el control de Sudán. No va a llegar a ejercerlo como le hubiera gustado a Becker. La saca de chilena Mohamed Ali Agdir, el capitán de Sudán. Entre las eliminatorias de África para Rusia. Estamos prácticamente hoy abriendo los partidos de vuelta. Tan solo tenemos una eliminatoria ya cerrada, que es la que jugó Gabón, eliminando a Mozambique. El resultado se dio con victoria local de Mozambique 1-0. La vuelta para Gabón también 1-0. Y después en los penaltis ganó Gabón por 4-3. Progresó, por lo tanto, el conjunto gabonés. Del resto, pues están todos por disputarse entre la fecha de hoy, 15 de noviembre, y la fecha del martes, 17 de noviembre. Ahí tienen nuestro espacio en internet, beansports.com. Ahí pueden estar al tanto de toda la actualidad del mundo del deporte, por supuesto también de nuestras competiciones. Si prefieren comunicarse por Twitter, @beansportsusa o @esbeansports. Ahí estaba el disparo desde muy lejos. Se lo atribuimos a este hombre, a Tahir el Tahir Babikir. Jugador de apenas 20 años. La pegó desde su casa, ¿eh? Se quiso convertir en héroe. Se marchó ligeramente desviado por encima del travesaño. Decía de todos esos partidos de ida que hemos podido ver, destacar por ejemplo la victoria de Camerún sin problemas ante Níger por 3-0. Túnez la pasó un poquito peor con Mauritania, ganó 2-1. Todos estos a domicilio. Digamos, los partidos de vuelta se están jugando en la cancha del equipo de mayor mayor tradición, mayor calidad. Ganó Costa de Marfil también en Liberia, 1-0. Y Sudáfrica lo hizo en Angola por 3-1. De los gigantes de África, pues destacar los pinchazos, ¿no? En el caso de Nigeria, 0-0 en Suazilandia. Y la derrota de Egipto en el Chad. Todos apuntaban a una victoria a priori plácida de Egipto, pero se quedó finalmente en derrota. Buen resultado para el Chad, que tendrá que defenderlo este 17 de noviembre, el martes. El balón que se pierde por banda favorece a Zambia.
Sigue avanzando metros, poco a poco Zambia, como si de rugby se tratara. Saque de banda, cabezazo, en este caso los dos han sido de Said Osman. Y el que la pone en juego desde el costado de nuevo es Chepesi. Trata de jugar, llega saliendo de la cueva Mohamed Ali Al-Khidir, el capitán, para cortar ese balón. Ojo a la pelota dividida. La consigue rescatar ahora Nathan Suncala. Se está defendiendo bien Sudán, ¿eh? No le podemos pedir mucho en ataque. Está costando horrores conectar. Vamos a ver si alguna genialidad de este tipo nos da alguna oportunidad clara. Se intentaba marchar con el autopase Abdelgadir Babeker, pero recupera rápidamente Zambia. Mucho mejor plantado en el terreno de juego, jugando con más criterio. Más equipo de fútbol, por eso escuchan rugir de esa manera la grada. El centro desde muy lejos. Pone la cabeza Ali Al-Khidir. La controla ya en ataque en la ofensiva Lubambo Musonda. El centro de Musonda golpeó en la espalda de Said Osman. De nuevo saque de banda. Osman que está en todas, ¿eh? Chepesi con Musonga, la pierde. Recuperó el balón Mohamed Awad de Mergani. De nuevo Zambia y viene el centro muy pasado. La quería bajar, el control no es bueno. Evans Kanwa con el centro, golpeó en última instancia en él. Viene ahora en defensa la cobertura de El Tahir Babikir. Ahí está la advertencia al jugador número 11 de Sudán. Recibe el apercibimiento verbal Bagri Abdelgadir Babeker. Se está mostrando muy serio, ¿eh?, el colegiado de Gambia. Bakari Gassama. Saque de puerta de El Hadi Salim. Muy largo, el balón dividido lo gana Zambia. Como la gran mayoría de los balones rifados, para comenzar a armar el ataque ya. Lubambo Musonda juega para su compañero Collins Mbesuma, el que ha tenido la más clara hasta ahora. Pelota en profundidad, ojo a la pelota, se queda en la frontal, lo rescata la defensa de Sudán. Sudán jugando con criterio, ahora sí recurre al balonazo. Sun Tzu entregaba atrás, el balón es ahora de Nfune. El que la controlaba es Kanwa. Kanwa retrasando su posición con el balón controlado en lugar de avanzar, en lugar de asociarse. Nuevo centro para nadie. Saed Osman se la quitó de encima, sigue controlando Zambia. La tiene Musonda. Musonda con la izquierda, el disparo desde fuera del área. Atajó sin problemas El Hadi Salim. Buena acción de Lubambo Musonda, la apuntamos también. Se lamenta el dorsal número 11 de Zambia. Fíjense con qué rotundidad le pegó la pelota. Cuando alcanzamos el minuto 30 de partido. Zambia 0, Sudán 0. Con este resultado Zambia estaría clasificado. Kennedy Mbwini, el guardameta, capitán. Hoy los dos porteros jugando con la camiseta número 16. Esto de los números en África, digamos que no responde mucho a los cánones tradicionales, ¿eh? Cualquiera puede llevar cualquier número.
La jugada estaba invalidada, interpretó el colegiado que hubo falta de Evans Kanwa. Trató de armar su ataque ahora a Sudán sobre la derecha. Tahir Babikir, pelota larga. El control que no llega de Abdelgadir Babeker. Constantemente balones divididos, de los cuales el mayor porcentaje lo controla Zambia. Balón largo, el cabezazo. Lo intentaba este hombre, Winston Kalengo. Muy buena la intención en el centro, buscando el espacio, buscando la profundidad, buscando la espalda de la defensa de Sudán. Lo supo leer a la prevención Winston Kalengo, pero también estaba muy atento el guardameta Akram El Hadi Salim. Vamos a ver qué ataca Sudán. El control se le va a escapar. Se lamenta Bakri Abdelgadir Babeker. Está la de antes, el centro desde la mitad de la cancha. Creo que era de Sun Tzu. Y de cabeza le gana muy bien la espalda. Kalengo no alcanzó finalmente a superar a El Hadi Salim. Toca y toca la pelota Zambia. No se puede dormir, Quieren hacer el gol que les dé la tranquilidad, que les permita seguir avanzando en su camino hacia el Mundial de Rusia. George Luandamina, el técnico de Zambia, está, al menos en las informaciones que nos han llegado, como interino. Se está buscando técnico. Equipo que está actualmente en el ranking FIFA como en la posición número 71. Llegó a estar en la posición número 15. Esto fue en el año 96, ha pasado ya mucho tiempo, era otra generación. Recordemos que Zambia es el equipo campeón de la Copa África en el año 2012. La anterior edición, la última, ya saben, que la ganó Costa de Marfil. Lo pudimos ver aquí en la pantalla de Bein Sports. Ataca de nuevo el conjunto de Zambia. El centro desde la izquierda, muy cruzado. Lo intentaba Winston Kalengo. Ambientazo en las gradas, como siempre. Ahí lo ven. Una fiesta, el fútbol siempre en África. Y nosotros queremos estar presentes, claro que sí, en Bein Sports. Porque esto también es fútbol, Hay muchos tipos de fútbol. Ataque a Sudán. La dejaba de taquito el centro desde la derecha. Vamos a ver el remate de cabeza. Sí, lo llegó a conectar a Agaf Sharif, pero se le marchó por encima del larguero. Le daba lo que a su compañero. Es complicado, ¿no? Hacer un gol de cabeza cuando estás marcado y estás prácticamente en el balcón del área. De los jugadores de Zambia, a destacar que la gran mayoría juegan en la liga local. Hay dos que están en la liga francesa. Los vemos aquí en Bein Sports. Estopila Sun Tzu, jugador del Lille. Es uno de ellos, el otro juega en el Metz, es Emmanuel Mayuka.
Controla la pelota Paul Katema. Katema con el centro sobre la derecha. No va a llegar en su carrera Evans Kanwha. Menos de 10 minutos ya para el tiempo de descanso. Zambia viviendo una transición, porque desde que abandonara el equipo Hervé Renard, el técnico francés que les hizo campeones en 2012, no han terminado de encontrar el rumbo de manera clara, ¿no? Pasó después también el francés Patrice Beaumel, estuvo prácticamente un año. Esta es la acción repetida de antes, en la que reclamaban córner de El Hadi Salim. Es verdad que parece que agarra el balón fuera y lo baja al piso ya estando fuera. Es decir, él tendría la posesión del balón cuando rebasó la línea de fondo. Zambia no ha estado nunca en el Mundial, Es una novedad para ellos si consiguen superar la última fase. Es verdad que el proceso de clasificación en África es muy complicado. Son muchísimos países y son tres fases. Ahí se lucía, le estaba gustando el Collins en suma. Se llevaba los vítores de la grada con esas bicicletas. A lo Cristiano Ronaldo, a lo Robinho, a lo Neymar. Es que Collins en suma tiene Bein Sports en casa, claro, cada fin de semana se puede fijar en los mejores futbolistas del planeta que están aquí. Por supuesto que dentro de menos de una semana ya tendremos el clásico Real Madrid-Barcelona el 21 de noviembre. Tendremos el clásico y todo lo que rodea el clásico con programación especial durante toda la semana. En Besuma está entrado en kilos, Últimos 6 minutos de partido en la primera parte. Ojo a la media vuelta en la frontal. No controla bien, la deja atrás. Sigue jugando Zambia, apuesta por el sector derecho, no llega al control Lubambo Musonda. Les hablaba de la humildad de Zambia. ¿Qué les voy a decir de Sudán? Está en la posición 128 del ranking FIFA actualmente. Llegó a estar en la época, entre comillas, dorada del fútbol africano, la época de los 90, mediados de los 90. Llegó a estar en la posición 74, este es su récord. Por supuesto, nunca ha estado clasificado para la Copa del Mundo. Está el césped muy alto, Parece que está bastante alto y se ha hecho daño a uno de los jugadores de Sudán. Sí, que cae al suelo es Abdelkadir Babeker. Están poniendo hielo sobre la pierna derecha. Decíamos, Sudán no ha estado en ninguna Copa del Mundo. Sí ha estado en la Copa África hace 2 ediciones que estuvo, en la de 2012, precisamente en la que fue campeón Zambia. Llegó hasta los cuartos de final
y había estado también la de 2008. Recuerden que la Copa África se disputa cada dos años, no cada cuatro, como sí es el caso de la Eurocopa y de la Copa América. Antes de ese 2008, tenemos que remontarnos hasta el año 76 para encontrar a Sudán en una fase final de la Copa África. Ahí viene el centro, la ponía Babikir, el otro Babikir. Balón se pierde, quedan tres minutos, más lo que nos quiera añadir el colegiado de Gambia, Bakary Gassama. Entre los méritos de Sudán, pues hay que destacar que han sido campeones en tres ediciones de la CESAFA Cup. Y ustedes dirán, ¿y qué es la CESAFA Cup? Pues es el torneo de naciones más antiguo. Ahí cae al suelo y lo ha señalado la falta. Era Mangual que se marchaba. Kanwa no llegó a progresar, hubo falta de El Tahir Babikir, le vemos. El control es bueno, se tira el autopase y luego, pues yo creo que no hay nada. Ahí cayó en el engaño, al final el que salió peor parado fue el jugador de Sudán, con el 15 que está viendo la cartulina amarilla además. Decía, la Copa CESAFA es el torneo de naciones, el más antiguo que se disputa en África. Es un torneo, ahí está la amarilla confirmada para Babikir, torneo, digamos, auspiciado por la FIFA y se disputa entre los equipos de África Central y Oriental. Acción de estrategia, hay hasta seis jugadores de Zambia dentro del área, bajo palos, con cara de susto, El Hadid Salim. Ahí viene el centro, va a buscar portería de manera directa, se pierde, se perdió. Buena la intención de Lubambo Musonda, aunque es verdad que podía haber intentado conectar con alguno de los compañeros que estaban preparados para el remate. Seis en total, ahí ven los movimientos, está claro que buscó de manera directa la portería que defiende El Hadid Salim. El balón largo. Un minutito, vamos a ir hasta el 46. Bueno, me parece que es lo suyo, lo justo. Ahí hubo falta del dorsal número 11 de Bakary Abdelgadir Babeker. Atacando Zambia, va a salvar la pelota. Llegó con todo el guardameta. Viene el Hadid Salim jugándose el tipo, pero el choque de trenes ha sido horrible con Lubambo Musonda. Han quedado los dos tendidos en el suelo. Fíjense cómo salva la pelota. Llega con apuros, pero consigue salvarla Kalengo y luego... Y lo salva justito, ¿eh? Casi está sobre la línea el balón, pero no sale. Es falta, por lo menos en mi opinión, del jugador de Zambia, porque no tenía opción de llegar al balón. Se lanzó con todo, hizo
la del valiente, pero se llevó el portero por delante. Pues si no me equivoco, con esto va a acabar la primera mitad, ¿eh? Porque el Hadi Salim está siendo atendido. Ahí se ve que no sale la pelota. Fíjense que el control de balones del portero, incluso está parte de su cuerpo dentro del área pequeña. Se recupera ya Lubambo Musonda con ese golpe en la zona de las costillas. Bueno, pues parece que está también bien el Hadi Salim. Ya debería de pitar el final. Vamos a ver si no deja 30 segunditos más. Ya nos hemos ido 2 y medio del minuto añadido, aunque es cierto que más de 1 minuto se nos ha ido en la atención a los 2 jugadores. Zambia jugando con Kalengo, la pierde. Aparece desde atrás para meter el pelotazo el Tahir Babikir, el hombre que está amonestado hasta el momento. Y ahora sí. Pitazo final de la primera parte por parte del colegiado de Gambia. Bakary Gassama. Estamos sin goles entre Zambia y Sudán. Con este resultado, Zambia estaría pasando a la siguiente ronda después de haber ganado hace pocos días en territorio sudanés. Vamos a hacer una pequeña pausa y regresamos con toda la acción de la segunda parte. No se muevan, seguimos en Bein Sports con este Zambia 0, Sudán 0. ¡Qué destreza, NTP! ¡No tengo palabras! Hola. Él sí sabe dónde encontrarlo mejor. Lógralo con Napa y siéntete como un ídolo. Napa, pura calidad. Hey, hermano, un par de cervezas, por favor. ¿Cuál cerveza? Uno, dos. Red Apple Ale. Red's Apple Ale, también con sabor a fresa o manzana verde. ¿Alguien más? Mamá, papá, es hora de tomar mis propias decisiones. Me voy. ¿Te vas? Me voy a Sprint y ya vuelvo. Ah, a Sprint. Sí, sí. Están ofreciendo datos ilimitados desde $20 al mes. Unos amigos están con Verizon, AT&T, T-Mobile y pagan mucho más. Al fin, un economista en la familia. Si tu plan es independizarte, solo Sprint te da datos ilimitados desde $20 al mes. Así nunca te preocupas por cargos inesperados, sin verificación de crédito. Gigante de la CONCACAF hace su presentación en Bein Sports. Una nueva era comienza rumbo a Rusia 2018. Bajo la dirección técnica de Juan Carlos Osorio, el Tri enfrenta el desafío con sus más famosas estrellas en el campo de juego. El rival será Honduras.